Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra segunda temporada. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles al licenciado Alejandro Prieri. Él es osteópata, cuenta con diferentes posgrados en kinesiología del deporte, entrenamiento físico, actividades físicas adaptadas, en inducción miofascial, manipulación de la fascia y además cuenta con un magíster en terapia manual ortopédica. Qué mucho, buen día. ¿Cómo están todos? Agradecido por tenerme en cuenta y por invitarme. Y bueno, trataremos de transmitir el poco o mucho conocimiento que tengamos con respecto a este tema para el cual me han convocado. También queríamos destacar que contás con un diplomado en columna y en extremidades, en desórdenes cráneo-cervicomandibulares. También sos docente de posgrado en kinesiología del deporte en la Universidad de Córdoba y también de grado en la Universidad de Mendoza. También formás parte de la comisión directiva de terapia manual de la Asociación Argentina de Kinesiología y director de cursos de modelos miofaciales. Desde el punto de vista de la escoliosis. Así que es un placer tenerte con nosotras. Bienvenido, Alejandro, y vamos a dar comienzo a la entrevista sobre columna cervical. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, bienvenido. Y para comenzar a hablar, contanos un poco de la anatomía de la cervical y cómo funciona. Bueno, es un mundo bastante complejo que nos ha llevado como muchos años tratar de entenderlo. La columna cervical básicamente hay que entenderla como una estructura que debe dar estabilidad y movilidad, las dos cosas en su conjunto, ¿no? Formada por siete vértebras, todas son diferentes, aunque nos cuenten en la facultad que son iguales, son todas diferentes, y tienen particularidades. La primera es que son las únicas vértebras del cuerpo por las cuales trasciende una arteria que se llama arteria vertebral, en la cual tenemos que hacer hincapié en la semiología cuando nosotros abordamos al paciente. Segundo punto, su anillo fibroso que compone el disco vertebral es duro, tiene gran contenido de colágeno y no elastina, como la columna lumbar. Por eso en la columna cervical las hernias de disco se llaman duras y en la columna lumbar se llaman blandas. Tercero, tienen unas caritas que son como tapitas de alfajor que se llaman facetas articulares y que tienen una disposición mecánica especial de 45 grados con respecto al plano horizontal. Eso hace que en la columna cervical exista una paradoja que se llama movimientos acoplados directos. ¿Qué significa esto? Que cuando una vértebra cervical inclina a la derecha, también rota a la derecha. Diferente en la columna lumbar que cuando una vértebra inclina a la derecha, rota a la izquierda. ¿Sí? Por la disposición de las carillas articulares. Las carillas articulares son las que dirigen la orquesta de movimiento a nivel cervical. ¿Sí? Anatómicamente, eso es lo más relevante, y después hay curiosidades de la evolución en la especie humana. Hoy sabemos que la rectificación cervical es un tipo de columna que se llama columna cervical tipo 2, o sea, es una columna normal. Entonces, cuando nos llega a la consulta un paciente con rectificación cervical, no lo consideramos como una patología, sino lo consideramos como una norma del momento en actual de la evolución en el que vivimos. ¿Sí? Existen seis tipos de columna cervical y cada una de ellas, dependiendo de la actividad que tenga nuestro paciente o individuo, va a predisponer a determinada patología. La columna cervical tipo 1 es la que tiene la lordosis normal, ¿sí? La lordosis normal. Las lordosis nos dan movilidad, entonces es importante entender que las columnas con lordosis dan movilidad y las columnas con sifosis, ¿sí?, dan protección. Por eso la sifosis existe en la pelvis y en la pared torácica. Por otro lado, ¿sí?, tenemos la columna cervical tipo 2, que es la columna que es derecha o la rectificación de la curva. Tenemos la columna cervical tipo 3, en donde tenemos una inversión de la lordosis, o sea, tenemos una sifosis cervical. La columna cervical tipo 4, en donde tenemos una sifosis localizada a nivel de C4-C5, y eso predomina a tener dolor crónico de la columna cervical o dolor crónico en el miembro superior porque salen raíces, ¿sí?,
salen raíces nerviosas que van hacia las extremidades, la columna cervical tipo 5, que es una sifosis a nivel de C7-T1, eso se llama ángulo de Dunning-Wagner positivo, y eso tiene que ver con una pérdida de la movilidad rotacional de la columna, predispone particularmente y a tener vasocontricción a nivel de la columna cervical y a nivel del miembro superior, porque hay un ganglio del sistema nervioso central que se llama ganglio estrellado, que controla la vasocontricción y vasodilatación de nuestros vasos sanguíneos de miembro superior y columna. Y la última, que por ahí es la más grave, es la tipo 6, en donde tenemos una flexión o una sifosis alta, en lo que sería C0, C1 y C2, ¿sí? Particularmente la columna cervical hoy día anatómicamente se considera hasta la séptima vértebra cervical y funcionalmente se considera hasta la cuarta vértebra torácica, incluyendo las tres primeras costillas, el cráneo y la mandíbula. Entonces ya dejamos de hablar de columna cervical y hablamos de sistema cráneo-cérvico-mandíbula. Ese es un poco un resumen de qué significa nuestra columna cervical, ¿no? Alejandro, me gustaría que nos mencionaras cuáles son las principales patologías que se pueden llegar a presentar en la columna cervical. Mira, esa es una pregunta que siempre me encanta porque siempre cuando damos cursos de columna, los colegas te dicen, mencioname una lista. Y la verdad que la principal patología es el síndrome de dolor crónico o el síndrome de dolor complejo de la columna, que tiene un sinnúmero de causas que pueden ser mecánicas, pueden ser viscerales, pueden ser vasculares, pueden ser neurales, o pueden ser extracervicales, como por ejemplo disfunciones en la movilidad del ojo, disfunciones en la oclusión, en la mordida, trastornos torácicos que generen dolor cervical, ¿sí? Entonces, o patologías intracraneales que generen dolor cervical. Entonces, lo más importante a definir es si el paciente tiene una patología que le competa a la columna cervical, ¿sí? Intrínseca de la columna cervical o una patología que sea extrínseca de la columna cervical. Eso básicamente para poder clasificar el tipo de paciente, ¿sí? Y después con respecto al dolor, el dolor nos termina marcando mucho la naturaleza del síntoma. Si un dolor es mecánico, por ejemplo, tiene lo que se llama fenómeno on-off, el paciente rota el cuello a la derecha y le duele el cuello del lado derecho, sabemos que es una patología de origen mecánico, por ejemplo, una carilla articular. ¿Sí? Por ejemplo, un disco, por ejemplo, un nervio. ¿Por qué? Porque cuando el paciente gira el cuello al otro lado, el dolor desaparece. Naturaleza del síntoma mecánico. Después tenemos naturaleza del síntoma isquémico, que el paciente cuando empieza a mover el cuello, ¿sí? En una actividad deportiva, a lo largo del transcurso de la actividad deportiva empieza a tener dolor de cuello. Y eso es porque los vasos sanguíneos están estrangulados por músculos que están en contracción permanente. Por ejemplo, eso se llama dolor isquémico. Y el dolor inflamatorio es un dolor que duele todo el tiempo, no cede con analgésicos, ¿sí? No cede con analgésicos comunes, muchas veces el paciente necesita buprenorfina o parches de morfina, y sobre todo duele en la noche y duele en cualquier posición. Entonces eso nos permite a nosotros clasificar el paciente. Dentro de la naturaleza del síntoma tenemos un sinnúmero de patologías, o sea, tenemos patologías que competen a la columna cervical propiamente dicha, como la hernia discal, ¿sí? Que es el motivo de consulta más común, ¿sí? La gente cree que la hernia discal le genera dolor en la columna y la mayoría de las hernias discales, al no ser que estén extruidas, que rompan el ligamento posterior de la columna, no duelen, o duelen a lo mejor 48 horas, no duelen. Entonces el paciente muchas veces tiene dolor por inestabilidad. Podríamos decir que la inestabilidad cervical o la inestabilidad cráneo-vertebral, ¿sí? Es la patología o la disfunción más común que presentan los pacientes hoy día. Bien, y al principio cuando nos comentabas la anatomía, nos explicaste que ahora se divide, digamos, en distintos tipos de columna cervical, y eso se ha dado por el trabajo, por las diferentes tareas que realiza el ser humano ahora. Por ejemplo, también el incremento que ha habido
de los trastornos cervicales con la home office y el uso de la tecnología? Esa pregunta es excelente porque el uso de la tecnología genera un fenómeno que se llama convergencia excesiva del ojo. ¿Sí? Estamos todo el tiempo mirando un punto. Y biológicamente y anatómicamente estamos diseñados para mirar el campo. O sea, tenemos un ángulo de 30 grados hacia afuera, entonces estamos diseñados para mirar el ojo todo el tiempo mirando un punto fijo, termina fatigándose el músculo recto externo, que es el músculo que mueve el ojo hacia afuera, entonces desvía el ojo hacia afuera y nosotros empezamos a tener un estrabismo divergente, o sea, el ojo mira hacia afuera. Esa es la principal causa, por ejemplo, o una de las principales causas de cefaleas. Hay una autora australiana que se llama Jane Yule, y en el año 2015 hizo un estudio haciendo estímulo eléctrico de los músculos del ojo y ella dijo que todas las cefaleas tienen un disparador visual. Entonces creo que el tipo de trabajo que tenemos hoy día, y hoy día estamos en la era de la gente sentada, genera este fenómeno. Sobre todo le voy a dar mucha importancia al ojo y sobre todo a la posición adelantada de la cabeza en el espacio, ¿sí? Que hace que hagamos lo que se llama rotación posterior del cráneo y terminemos irritando un agujerito que tenemos aquí atrás que se llama agujero rasgado posterior. Ese agujero rasgado posterior saca un nervio que se llama nervio espinal y es el nervio que le da, ¿sí?, funcionalidad y sensibilidad a estos músculos de COM y a los trapecios, que es lo que le duele a la mayoría de la gente cuando viene a nuestra consulta. Entonces, el hecho de estar sentados, no solo por el home office, pero creo que la pandemia lo agravó bastante, realmente lo que hizo fue magnificar la sintomatología en la musculatura cervical, ¿no? Hay muchas más causas, pero creo que como para dejar algo claro, el ojo y la rotación posterior del cráneo, la cabeza adelantada por este fenómeno neural, ¿sí?, son las dos causas que han hecho que tengamos tantos pacientes con dolor crónico. Ahora, algo que me parece importante para destacar es que mencionaras cuáles son las herramientas con las cuales contamos como fisioterapeutas para realizar un correcto abordaje. Primero el criterio, y el criterio está basado en conocimiento científico. Hoy estamos en la era de los papers, en donde si el paper no lo dice, no está bien. Y no es tan así. En realidad tenemos que tener un conocimiento muy acabado en ciencias básicas. Por ahí lo que pasa cuando vamos a enseñar sobre columna es que lo que vemos en nuestros colegas y alumnos, que carecemos mucho conocimiento sobre ciencias básicas y eso después nos hace tener un razonamiento inadecuado sobre el origen de la patología de un paciente. Entonces creo que el razonamiento clínico basado en ciencias duras, ¿sí?, es el pilar. Es el pilar. Y después entender mucho de biomecánica aplicada o de interdependencia regional, de que una región depende de otra para moverse, que ese concepto es un concepto que antes se llamaba hipomovilidad, hipermovilidad, y hoy se llama interdependencia regional porque suena un poco más top, digamos. Evolucionamos un poquito en eso, pero básicamente es entender que una parte del cuerpo depende de la otra para moverse. Y que la mayoría de las veces el foco de tratamiento no es la columna cervical, sino es la costilla, por ejemplo, ¿sí? Porque hay un principio que Karen Lewis decía que primero respiramos, después nos movemos. Entonces, trabajar patrones respiratorios específicos, movilidad costal específica, sprint costal específico, técnicas faciales. Hoy día el mundo de la fascia, desde la década del 90 en adelante, ha evolucionado una barbaridad y se ha investigado una barbaridad. Y la fascia creo que es un medio importantísimo tanto de nocicepción, ¿sí?, de transmisión del dolor, de propiocepción o percepción de posición, ¿sí?, y de transmisión de fuerza y carga. Y la última, que es la frutilla del postre, de control neurovascular hacia todos los tejidos del cuerpo. Entonces, trabajar el tejido facial, ¿sí?, tener un conocimiento basado en macroestructura y microestructura, esto es anatomía, fisiología, histología.
Y un poco el futuro de la medicina evolutiva, entender cómo ha evolucionado e involucionado la especie humana y la embriología clínica, entender cómo y dónde nos formamos para entender por qué duele lo que duele y por qué estas estructuras están interrelacionadas, ¿no? La embriología clínica creo que es algo que todos los colegas deberíamos de estudiar para poder entender muchas veces dolores referidos o dolores profundos o dolores idiopáticos sin causa aparente. Y después, por último, diferenciar si el paciente tiene un problema de tejido, propiamente dicho, o un problema de control motor, o un problema de cerebro, ¿no? Que nuestro cerebro tiene un feedback, ¿sí? No adecuado, o un feedback parásito entre los músculos y las articulaciones del cuerpo, entre la propiocepción y el cerebro. Entonces, si nosotros logramos distinguir cuál es el problema, si es de tejido, es de control motor o es mixto, porque puede haber, o sea, puede haber un helado de dulce de leche y de limón en conjunto, digamos, decidir cuál es la mejor estrategia terapéutica. Entonces, vamos a trabajar técnicas manuales, si el problema es de tejido, y ahí tenemos una alta gama de técnicas, ¿sí? O vamos a trabajar con el ejercicio o el entrenamiento por visualización si el paciente tiene un problema de control motor. ¿Sí? Para la columna cervical normalmente se usan los ejercicios de Joule, que son los ejercicios de feedback para recuperar la zona neutra, como le llamaba Panjabi, o la movilidad correcta intersegmentaria de la columna cervical. Y después vienen los ejercicios de integración de movimiento, que muchos de ellos están sacados del neurodesarrollo, como se usa en algunos métodos de rehabilitación. No quiero mencionar ninguno como tal, porque en realidad, como digo, cuando trabajamos con métodos, todos le sacan un poquito a otros, ¿no? Pero básicamente es eso, identificar si es un problema de control o es un problema de tejido, ¿sí? Usar ciencias duras como justificativo, razonamiento clínico y por último, ver la necesidad del paciente. Casi todas las escalas hoy día que se usan para ver el índice de satisfacción del paciente. ¿Qué tan satisfecho está el paciente con la propuesta terapéutica que yo le estoy haciendo? ¿Eh? Eso es lo más importante, ver qué necesita el paciente y no qué quiero darle yo como terapeuta. La verdad que es súper interesante lo que nos contabas de todo el razonamiento que hay que tener y el conocimiento básico realmente que es de anatomía, fisiología, etcétera. Y quisiéramos que nos dieras algunos consejos prácticos para los oyentes de cómo cuidar la cervical, de cómo evitar una patología cervical o el empeoramiento de su problema cervical. Nosotros siempre le hacemos chistes a los pacientes y le decimos que somos de Sprayet y le vamos a vender dos rodillos, ¿no? Para que estén sentados todo el día. Entonces le damos un rodillo para la columna lumbar y uno para la columna dorsal. Entonces ellos eligen cuál de los dos rodillos es el que nos van a comprar. Nosotros le vamos a hacer dos por uno, el envío es sin cargo y se lo vamos a hacer llegar a su casa. Lo importante es estar sentado con fulcros. ¿Qué significa eso? Si yo estoy sentado de costado, tirado hacia adelante, fíjense mi columna cervical, la posición adelantada de la cabeza, el ojo, lo que hablamos al principio. Entonces, es importante tener un almohadón, un apoyo, un rodillo, o en la columna lumbar o en la columna dorsal. ¿Eso qué va a hacer? Que si yo tengo un punto de apoyo, mi columna, desde ese punto de apoyo hacia arriba, se tenga que enderezar. Entonces, ¿qué voy a mejorar? La longitud tensión de las inserciones musculares. Si yo tengo aumento de la longitud de un músculo, tengo aumento de la tensión. Es directamente proporcional, ¿no? Entonces yo, al enderezar mi cuerpo y que mi cuerpo esté flojo y apoyado una gran cantidad de horas, ¿sí? Eso va a permitir descargar los discos intervertebrales, los músculos cervicales, los músculos anteriores del cuello, porque muchas veces esta posición de la cabeza hace que mi boca tienda a abrirse, entonces los músculos de la masticación cierran. Por eso hay tanta gente con dolor orofacial, digamos, con dolor mandibular, dolor craneal, o dolor de cuello posterior de origen anterior. La mayoría de los dolores posteriores de cuello tienen un origen anterior y tiene que ver con todo un grupo de músculos que están en la esfera anterior del cuello, ¿sí? Que son por ahí los que nos olvidamos de tratar. Y después,
trabajar la descompresión, ¿sí? Nosotros tenemos problemas con la flexión, ¿sí? La extensión, la inclinación y la rotación. O no podemos ir hacia adelante, o no podemos ir hacia atrás, o no podemos inclinarnos, o no podemos rotar. Eso es lo que nos cuentan todos los pacientes, ¿sí? Todas esas movilidades básicas o biomecánicas de la columna se convergen en un punto, la presión. Si nosotros estamos bajo presión, no podemos ejecutar ninguno de esos movimientos. Entonces, siempre digo a los pacientes, si usted está sentado en la oficina mucho rato, ¿sí? Trate de poner los brazos contra la silla y levantarse y quedarse unos 10 segundos colgando de los brazos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Estimula la descompresión, la redistribución del líquido sinovial dentro de las articulaciones. Es importante porque es el aceite de oliva que tenemos, ¿sí? Que hace que nuestras articulaciones estén totalmente lubricadas y móviles. Y por otro lado, activa un grupo de músculos que se llaman multífidos, que lo que hacen es darle estabilidad a cada segmento de la columna, que un segmento de la columna está compuesto por dos vértebras y un disco, ¿sí? Entonces, si yo descomprimo una vértebra, estos músculos se ponen en tensión y generan coactivación o activación de ese segmento. Entonces, ¿eso qué previene? Que la vértebra no se vaya más allá de los límites normales para que el disco no sufra, ¿sí? Porque la consecuencia primaria de una columna comprimida o inestable es que todos los segmentos se mueven más allá de los límites normales y aparecen las hernias de disco por las cuales nos vienen a visitar los pacientes, ¿sí? Básicamente esas son siempre las recomendaciones que le damos casi a todos los humanos vivos sobre descomprimir la columna, ¿sí? Y usar un fulcro para que le haga un input al cerebro de cuál es la posición correcta de la columna. Me parece importante esto de este consejo que acabas de brindar, de usar un fulcro y brindar un input para ver cómo debe ser el correcto funcionamiento y tener en cuenta cómo funciona nuestro organismo. También el hecho de realizar un correcto razonamiento a la hora de abordar determinadas patologías, debido a que no hay una receta o un tipo de ejercicios específicos, sino que se van seleccionando acorde a la patología, acorde al paciente y a la evaluación que hacemos en ese momento, ya que no todos lo podemos abordar de la misma manera y tenemos un sinfín de herramientas con las cuales podemos contar como profesionales. Me gustaría ahora que mencionaras tus medios de contacto. Para contactarse a través de mail, mi mail es licalejandroprieri@gmail.com, todo junto. Y el Instagram es profesor o prof. Lic. Alejandro Prieri, ¿sí? Ahí normalmente tenemos publicadas, es una página de educación, así que tenemos publicados todos los cursos, todos los eventos científicos que vamos haciendo durante el año. Muy bien, entonces invitamos a todos los oficios que te comiencen a seguir, a todos los kines. Y la verdad que es un placer haberte tenido en nuestro programa. Nos ha encantado entrevistarte y hablar sobre este tema que es muy común, la patología cervical. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me parece muy, muy interesante esto de dar a conocer lo que hace cada uno de los profesionales en cuanto a su experticia. Creo que es muy enriquecedor y que también creo que el concepto es que tenemos que tener una identidad profesional. La identidad profesional significa que todos tenemos que trabajar juntos para aprender juntos y para que el nivel básico de nuestra profesión vaya creciendo paulatinamente, ¿no? Entonces creo que estas iniciativas son fundamentales para tratar de llegar a la mayor cantidad de colegas que por ahí, por diferentes motivos, no se informan o no nos formamos, por los motivos que sean, y saber que en nuestra provincia cada vez más tratamos de incentivar la capacitación y el desarrollo científico. Así que el agradecido soy yo por el tiempo de ustedes. Muchísimas gracias, Alejandro. Y siempre recuerden, Mega cuida tu salud.